我就 lucky 你。Lo que hay mañana. Mañana es que las motos no caben, tía. Es que no caben. Y el domingo ya. Por aquí. Sí. Solo acreditado. Tú tira a la derecha, vete a la derecha, porque ya está aquí el parking, sí. Circuito de velocidad. Los civiles. Uy, hasta lo. Y bueno, este es el circuito. A ver si vemos alguna motito. Aquí tienen tostada y eso. Allí en casa te bebes un cabrón con la cabra, un dulce y el bocadillo por luego. Sí, no. Que se lave. ¿A dónde vamos? Un poquito de relax. Pues yo me quiero comprar algo, pero de Valentino no, No, de Valentino no. De Marques. No. ¿De Marques o de...? De Marques. O de, ¿cómo se llama? O de Honda. O sea, que ponga Honda o Marque. Pero de Valentino, no. Esto parece una feria. Bueno, pues nos vamos para el piso. Y luego ya pongo un poquito más. A ver. ¡Laura! ¡Que me había asustado! A ver. Ya estamos aquí en la casita. Este es lo que es la parte del comedor y esa es la parte de la habitación. Y os voy a enseñar un poquito de lo que se ve desde aquí. Escucharéis las motos. Desde aquí, desde lo que es el balcón. Para que veáis lo que hay delante mío ahora mismo. Mirad qué vistas más maravillosas. Mirad qué vistas más maravillosas. Bueno, pues por aquí están. Todo está el coche, carro, moto. Allí tenemos otras cuatro motos. Y faltan otras personas más por venir. Pero bueno, esta es la vista que tenemos ahora mismo. Y mira, nuestra mascota. ¿No mentira? ¡Estoy aquí! Y aquí está Ismael.
Otro cuarto de baño, otro cuarto, cuarto de baño, y eso es la cocina, y eso es el salón, y eso es la entrada. Bueno, estoy aquí descansando un ratito, porque entre conducir todo el camino para acá, luego estar allí en el circuito y tal, estoy un poco cansada y me está empezando como a doler la cabeza y no me está gustando ni un pelo, pero bueno, ahora estaban diciendo que íbamos ahí a... no me acuerdo dónde íbamos ahí, pero íbamos ahí a algún sitio, creo que en moto, y luego ya, no sé qué hora es, son las 6:25, y bueno, mañana, ahora grabaré un poquito más de lo que vayamos a hacer, pero de todas formas mañana nos tenemos que levantar a las 8, bueno, no mentira, a las 8:30 creo que tenemos que salir para el circuito, a los entrenamientos, así es que luego nos vemos dentro de un ratito. No, hemos venido para aquí, para el centro de Chile. No, no voy a para el centro. Para tomarnos un poquito de unas copitas. Y la verdad es que hay muchísimo ambiente, súper chulo todo. Hay muchísimas motos. Claro, chao. Mentira. ¿Te está gustando? ¿Te está encantando? Mentiroso. Ya no vengo más. No. Ya. Pues vamos para casita ya. Y vamos a ducharnos porque para mañana hay que levantarse muy tempranito. Y nos queda todavía un caminito bastante largo. La verdad es que estoy un poquito cansado. Pero bueno, el disfrutar de esta experiencia, la verdad que me está gustando demasiado. Y el año que viene, pues repetirlo. Buenos días. Ya llevamos un ratito levantado y hemos desayunado ya. Y nos estamos preparando ya para salir. Que allí abajo hay ya preparando. Allí están las motos nuestras. Cuatro. Y ahí hay. Nos vamos. No, te estoy grabando. Me estoy subiendo los pantalones. ¿Cómo? Mael, vamos. ¿Y tú le... si ellos dicen? ¿Qué calor hace, Robert Ale? ¿Eh? ¿Qué calor hace? Hoy está pegando con ganas, ¿eh? ¿Ahora quiénes están corriendo? ¿Eh? ¿Ahora quiénes están entrenando? Parece que estaban entrenando... Pues se entrenaba a las 10 o 10. Pero... Y luego otra vez a las 2 o algo, ¿eh? ¿Quién? Otro torpeo, 600, no todo. ¿Y los GP? ¿Eh? ¿Los gordos? ¿Tú a calle? Sí. Tan chulo, ¿eh? Atentos, gente de la X1. A la de tres, con esa hora los que nos restantes. Una, dos y tres, que se levanta, que le... ¡Vamos, López! ¡V0! ¡Vaya, López! 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 ¡Vaya, López!
comprar algo de camiseta o algo?
Dios. Me da cosa de poner aquí los pies, pero... Por eso lo tengo yo así puesto por lado. Pero necesito estirarlo.